Que recojan de number one, que 124.5, mi gente. A nivel del choque, el choque, el choque era socio. ¿Sabes que cada X tiempo surgen fenómenos, surgen influencers, surgen figuras, surgen personas que logran crear cierta controversia y que además también logran crear cierta conexión con el público a través de las redes sociales? En esta ocasión vamos a recibir aquí en la cabina que 124.5 en Nueva York, el artista. Ay, hermano, saludo el micrófono ya. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está Nueva York? Cuenta. Déjame presentarme, que si no me presento no vale la entrevista. ¿Cómo es tu presentación, según tú? Oye, ¿cómo es? Saludo. Yo soy Nueva York, el artista, el pupilo de Ozuna. ¿El pupilo de Ozuna? Sí. Si no hago eso, no vale. Mira, ¿de dónde sabe eso de que el pupilo de Ozuna? Bueno, porque sucedió algo que no hubiese sucedido nunca. Ajá. Ozuna ve un nuevo talento, la historia, comentar y todo eso. Sí. Donde Ozuna tiene casi 20 millones de personas que siguen. Ay, sí. Cuando Ozuna se planta un nuevo talento, porque está viendo que está caminando bien. Que hay talento, ¿verdad? Déjame ver qué es lo que con él. No, porque ya yo he pegado un tema. Sí. Pero tú no crees que es un atrevimiento tuyo poner el pupilo de Ozuna. ¿Y por qué? Pero sobre todo, si tú eres el pupilo de Ozuna y Ozuna vio en ti ciertas condiciones, ¿por qué no te invitó a ti, por ejemplo, al evento de Ozuna? ¿O por qué no tuvo contigo un roce más real, más llano? Bueno, yo expliqué en un video que se hizo viral por el motivo por el cual yo no asistí. Ajá. O sea, que yo he tenido un par de percances. Tuve percances por varias ocasiones con Coche, el segunda voz de Yankee, que iba hasta ahí. Sí, sí. Iba hasta ahí Kiko, el Cherry, un sinnúmero de artistas que yo lo he quemado feo. O sea, que tú no subiste a esa actividad de Ozuna por eso, porque tuviste conflicto con él. No dañar el evento, porque dime tú, esos polos negativos ahí... Me tiran yo un puetazo. Sí, pero una pregunta. Él te lo explicó a ti eso, Ozuna. Te explicó, mira, no, Nueva York, no te puedo subir por esto y por lo otro. No me lo explicó, pero yo lo analicé. Tú lo analizaste. Yo dije, yo soy el pupilo de Ozuna. Sí. Yo no puedo ser principal que le dañe el evento con un inconveniente o algo. O sea que si Ozuna te llamaba a ti, mira, Nueva York, te quiero aquí en el evento, tú ibas a ir. No podía. Yo le iba a explicar lo mismo que tú estás explicando. Ajá. No se puede, donde hay enemigos tú no puedes estar. Tú no puedes estar. ¿De dónde surge el nombre de Nueva York? ¿Tú vives en Nueva York? ¿Duraste un tiempo en Nueva York? ¿Qué es lo que? ¿Por qué Nueva York el artista? Oye, todos los dominicanos quieren ir a Nueva York, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces yo le traje a Nueva York a la República Dominicana. ¿De qué manera? Oh, conmigo aquí. Ya tienen a Nueva York, no tienen que viajar. Diablo. Tú sabes que a mí me gusta tu flow, la sinceridad. Es natural, Sandy. A mí me gusta tu flow. Pero entonces, ¿por qué la gente? Yo veo que la gente como que te tira a ti de loco y payaso. ¿Por qué? No, porque tú sabes que mayormente son los nuevos talentos que hacen eso. Ajá. Porque yo lo que tengo son un par de meses que me metí en lleno en esto y he puesto el movimiento de cabeza. En un par de meses he puesto a un Arcángel a comentar, he puesto a un Farruko a comentar, a un Jay Álvarez, artistas internacionales. Mira, ¿a qué se debe entonces que esos artistas ya reconocidos, establecidos, internacionales, te comenten? ¿Por qué te comentan a ti ellos? Bueno, tú sabes que a veces uno nace con un don de caerle bien a la gente. No sé si ellos me han estado chequeando y yo he comenzado a crear cierta llamativa, lo he comenzado a llamar. Sí. Y el mismo Arcángel comentó, que lo pueden buscar en mi Instagram, Nueva York del Artista 1, que él dijo, ¿qué es lo que? ¿Hacemos un tema con Nueva York? ¿Arcángel? Sí, ahí está. ¿Cómo? Ya está el tema, ya está. No se ha hecho. No, que él comentó. Comentó. Mira, entonces, suponte, por ejemplo, Nueva York, que a ti te llame, por ejemplo, bueno, tú acabas de decir que te ha comentado ya Arcángel, Ozuna, ¿quién más? Farruko. Y Álvarez, los fanáticos saben, porque ellos lo han visto. Está bien. Entonces, si por ejemplo te tira J Balvin y también te tira a la vez Ozuna para hacer una canción, pero tienes que elegir a uno de los dos, ¿con quién te iría? Como dice Anuel, real hasta la muerte con Ozuna. Con Ozuna. La fama no se llegó con Ozuna, entonces quédame ahí. ¡Ay! No, pero ¿cómo tú te defines? Yo quiero que tú me expliques esa parte.
Porque tú en tu cuenta de Instagram, tú a veces haces un chistecito, ¿verdad que sí? Haces una canción, te tripeas con la gente. ¿Cómo tú te defines? ¿Cómo la gente puede definir a Nueva York el artista? ¿Cómo tú te defines realmente? Nueva York el artista. ¿Qué es lo que tú eres realmente? Nueva York el artista está implementando una nueva forma del artistaje. Ajá. Que es fusionando la música urbana con el humor. Ajá. Porque me han tirado varios fanáticos de Puerto Rico y me han dicho... Mierda, si el movimiento de aquí fuese como el de allá, porque el de aquí nada más tira música, música y música, y mientras que ustedes los dominicanos se entretienen con una controversia, que esto, con un chiste, mientras que nosotros tenemos que poner un sábado después de una música, oír música y música, y nos acostamos en la casa y nos tenemos que acostar antes de, mientras que los dominicanos se acuestan, oye, ahora, ¿por qué salió este? Mira este. Siempre tiene motivo por el cual poner su paquetico. O sea, Nueva York es el artista que le ha implementado el humor a la música entonces urbana. Mayormente, fíjate que todo el mundo ya está haciendo algo, anda buscando dique lío, anda buscando controversia, copiando. Sí, pero la parte del humor. Humor es que tú sabes que tú no puedes ser tan seco, hay que meterle... Pues entonces hay bullying. ¿Bullying? Ajá. Lo que pasa es que Bulín no subió como yo. Yo estoy subiendo como artista que está inyectando eso. Bulín fue un comediante de verdad que se metió artista. Yo soy un artista que le está poniendo sabor al movimiento. ¿Tú entiendes? Para no serlo tan seco. ¿Tú entiendes? Tenemos la música, es igual que la película dominicana. La película dominicana, tú puedes ser 50,000 películas dominicanas volando por los aires y tirando tiros. Esa no va a nadie. Cuando hay humor... Está todo el mundo ahí. Entonces, niño, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿de dónde tú sacas el dinero para pagar tanta promoción? Y sí, porque te veo ahí, veo a ti post por pila, sobre claro, todo en unas páginas que son bastante caras. ¿Esos cuartos salen de dónde, Nueva York? Oye, ya Nueva York es el artista en rating. Fíjense en a los Focus míos, ¿quién coge más views que yo? ¿Quién coge más comentarios que yo? Ya yo soy del rating. Pero eso se paga. Aquí el artista que ya está poniendo a fluir algo no paga ya. Tú no pagas. Oh, vamos a llamar. ¿A quién ustedes quieren llamar de esos páginas? No, está bien. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Vamos a creer en ti entonces. Ya. ¿Cómo tú arrancas? O sea, ¿cómo tú arrancas? Realmente, ¿en qué momento tú arrancas? Bueno, ¿cuándo la gente empieza a conocer a un Nueva York el artista? Bueno, el tema, yo tengo los papeles de ese. Ajá. Ese es mío, yo tengo los papeles de ese. Yo tengo los papeles de ese. Es un tema que se pegó fuertemente, el cual se pegó no solamente en el país, sino se pegó en Europa y muchas partes de Estados Unidos. Es tan tal que se pegó tanto que con ese tema me voy de gira. ¿Te vas de gira? A Europa, porque me están pidiendo, el tema está sonando allá. Si pero hay, acá, pero... ¿Alguien? Sí. Pero tú te vas a ir de gira con un tema pegado, un tema solamente. Un tema más la figura que yo... La figura. Sí, más el tema saludo, que ha caminado bien, sí. Que lo conocen, y el tema sabandija que le tiré aquí. No, Johnny, no será bueno que tú tengas ya un repertorio más amplio, qué sé yo, para que la gente no vaya a cansar allá contigo en par de party. No. Oye, yo sentarme. Con los brazos cruzados. Ajá. Ya ellos están conformes con eso. Ya tú en un show ahí, sentado. Oye, ya. En la Plaza de la Bandera, con el artista que más fotos estiran y pidieron fue conmigo. ¿Contigo? Conmigo. ¿Quiénes fueron a la Plaza de la Bandera? ¿Quiénes fueron a la Plaza de la Bandera? Melimel. Fue Melimel, sí. Chelo Chá. Hensel. Sí, no, está bien. Sujeto. Ajá. No menciona más a nadie, ahí está la prueba. Y el público que es oyente sabe que Nueva York el artista fue el que la gente más jaló para tirarse fotos. Porque en verdad yo fui a la protesta de verdad no a tirarme fotos. Lo único fue que yo le di calor a mi público. Ajá. No como mucho, dos fotos, un selfie para Instagram y me fui. O sea, algo muy serio eso. ¿Tú quieres decir entonces que muchos tigres fueron allá a nivel de vitrina fue a buscar fotos, fue a meter una foto a su Instagram nueva que nos hallaron que aquí estamos? ¿Cómo quiénes más o menos? ¿Quiénes fueron allá? ¿Quiénes fueron a la Plaza de la Bandera a buscar sonido y a buscar fotos? Porque son demasiados. Te voy a hacer esto. Dame 5 entonces. No, yo te voy a dar 10. Con esta respuesta te voy a dar 10. Sí, dale, a ver. Tú hay que subir una foto de día y no subir una historia ni una foto de noche. Fue a tirarse fotos. No, pero tú eres muy duro. Tú eres supuestamente muy duro. No, o sea, porque... tú estás diciendo que fueron muchos artistas allá a la Plaza de la Bandera solamente a buscar una foto para subir y publicar ahí. Fulquiti se fueron. Pues fíjate. Da nombre de 5. Fíjate. Da 5 que fueron allá a buscarla ahí. ¿Quiénes? Lo que pasa es, Sandy, que yo estoy subiendo, no puedo quemar. Ah, está subiendo. Hay un artista. Se te fue la bocón ahí. Aguanta. Sandy, yo elijo mis enemigos. Sí. ¿Entiendes?
Entonces, hay artistas que se han acercado a mí. Ajá. Que es lo que es Nueva York. Te tengo ahí, que vamos a una avenida. ¿Quién? ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren? Ahí tenemos... ¿Quién te ha llamado a ti interesado en montar contigo y a quién? Oye, ahí tenemos un par de gente. Ahí está un Chimbala que me debe esa colaboración. Te llamó Chimbala, sí. Vamos a grabar. Nos conocemos de hace mucho. ¿Quién más te llamó para montarse contigo? Ahí tenemos Juan Nalu. Sí, dale luz. En cualquier momento ven a Nueva York de artista y aquí cualquiera dice subir un mismo tema. Bien, te llamó Kiko. ¿Quién más te llamó? No me llamó, si no se juntan la gente mía. Okay. Del equipo de trabajo que se joseó. De internacionales, ¿cuáles son esos? A ti te comentan muchísimo de ellos, ¿cuáles fue el que te No, porque ahora mismo no he hecho tema con ninguno de ellos, porque yo no vengo a hablar abajo aquí, como hay mucha gente. Ajá. Que dicen, no, porque yo tengo un tema, no. Cuando se haga yo te digo cuáles son, porque hasta que no te han hecho... No te puedo decir nada. Mira, tú dijiste algo importante, que tú no puedes buscarte enemistades o enemigos. Tú vas subiendo ahora, ¿verdad que sí? Tú vas empezado con la gente y cosas, pero vas subiendo ahora y lógicamente tú buscas una posición como artista. Pero sin embargo, yo he visto que tú como que has chocado. Por ejemplo, le montaste fuego a Químico. También has chocado con la mami. ¿Qué te pasa a ti con la mami Jordan? ¿Qué ocurre con la mami Jordan? La mami Jordan, no, porque ella en un momento dado me llené de odio con ella porque estamos cogiendo las cosas de la Plaza de la Bandera de verdad. Sí. La protesta que se estaba haciendo, que se está haciendo todavía, y ella dijo, este cuerpo no va para allá, tengo que a sudar en balde. Y entonces, de un momento a otro, yo le dije, entonces, tú no eres dominicana, que esto, que lo otro, no me interesa que tú vayas, y si tú vas, te van a bocear la cubeta. ¿La cubeta? Los tigres que están oyendo saben que cuando se le dice una mujer cubeta, ya saben qué es lo que es con eso. No, pero, no tengo que mencionar. Sí, pero eso es provocar a una mujer, ¿tú no crees? Eso es provocar... No, porque la cubeta, ¿qué significa la cubeta? ¿Qué es la cubeta? Según tú, yo no sé qué es la cubeta. Hay mucho sentido, la fiscalía que le diga ya. Ay. A mí no me van a mandar, yo no tengo que pagar cuarto en demanda. Pero tú tienes algo personal con ella. Con ella no, con todo el que se pase con el país, República Dominicana, con un momento como este de falte, me va a ver a mí ahí, porque yo soy muy... muy liberal con mi país, muy ñoño con mi país. Te veo a ti con mucha cadena, tú tienes ya un sello disquero, te están apadrinando, hay una casa disquera. Esa cadena, ¿cuál de esa cadena son más originales, la tuya o la Paramba? Bueno, yo tengo 150... ¿Cómo? ¿Cuáles son más de verdad, tuya o de Paramba? Es una ofensa comparar esta cadena con la de Paramba. ¿Por qué? Tú me estás ofendiendo. ¿Tú sabes por qué yo no me voy de aquí del pueblo? ¿Por qué? Porque yo te respeto a ti, yo te vengo escuchando desde hace mucho. Entonces son de mentira la de Paramba. No hay que decirlo, ya la payola está hecha. ¿Y entonces son de verdad? No, busquen el detector que ustedes tienen aquí. ¡Búscalo! ¡Ay! ¿Tú tienes una casa diquera en Nueva York? Tenemos gente que nos están ayudando, pero no tenemos casa diquera. Todavía. Hay que hablar con un par de menudos para chocarse con... ¿Cuánto hay en cadena? ¿Cómo cuánto hay en cadena? Voy en estos días para Demelvin, para que la valorice, porque el dólar subió. Ah, pero fueron regaladas. Me la pusieron para adelante. Yeah. Me la pusieron para adelante. Toma, yeah. ve la entrevista, ponte la entrevista. Igual como le pusieron la lipo a Mami Jordan, fiada también. ¿La lipo de Mami Jordan? Personal. No, fue fiada. ¿Y qué tú quieres? Que no diga que fue fiada, si fue fiada. Venga, yeah. tú estás diciendo que la lipo de Mami Jordan fue fiada. Fue fiada, por eso que ella anda desacatar cuchillo buscando cuarto para no. pagar eso. ¿Quién? Sí, fue, y no fue de boca, fue bajo contrato. ¿Y cómo tú sabes que fue fiada esa lipo de Mami Jordan? No, porque todo uno tiene su contacto, que le informen. Sin uno pedir información, le mandan por DM. Mira esto y esto, Mami Jordan. Yo dije, ¿cómo? ¿No me estén mandando eso? No, ¿usted sabe que yo soy abogado? Ya tiene su cuarto. Ya tiene su cuarto, porque pague la lipo. Se la pusieron a par de pago. Aunque tú tengas tu cuarto, si te la ponen a par de pago, aunque lo tengas junto, lo vas pagando chin a chin. Venga, entonces tú te consideras un nuevo talento, el nuevo talento de la música urbana. Ahora, el nuevo talento más sobresaliente que hay. Búscame uno que se tiene más fotos que conmigo. Y yo te apuesto que si ponen en una discoteca a Nueva York es artista y otro nuevo talento, oye, que Nueva York es artista llena. Oh, pero ahí está, por ejemplo, Kiko Gracie, ¿verdad que sí? No, porque ya Kiko, el Cherry. Ya esa gente no son nuevos talentos. Cuando pegan un té, si ellos hubiesen iniciado como estoy yo, sonando solo, a costillas, a cojones, yo, mi sonido, yo, ahí les digo, pues mientras no estén sonando solo, ¿no? Ahora pongan a Nueva York a colaborar con toda esa gente que ellos han hecho para ver dónde había estado Nueva York. Es solo, Sandy, a cojones, que acá. No te uno. No te mundo que llega ahí, a cojones. Ay. ¿Tú piensas que con ese flow
Lógicamente hay un tema que sonó bastante tuyo, ¿verdad? Que sin avenida ahí. Los papeles, se recogió un par de pesos. Se recogieron un par de pesos. Entonces, ¿eso que se recogió lo invertiste en algo? Lo ¿qué es lo que? Sí, lo invertí, pues no voy a Malú, que me sigan viendo como un descacarado, que así me gusta. Que ¿sabe? Te ve a ti la gente como un descacarado, te ve la gente. Sí, que me vean así, así que bueno, para que después sorprender la sorpresa que te la da. ¿Con quién te gustaría montarte ahora mismo? Que tú tengas los ojos puestos, un artista ya de aquí del patio, por ejemplo. ¿Con quién te gustaría hacer un tema? Yo hice un tema hace mucho con el Alfa, usted lo sabe. Sí. Ese tema en cualquier momento volvemos, se le va a pedir permiso al Alfa para hacerle la pista, arreglar y ponerlo en la actualidad. ¿Con el Alfa o con Rochi? Ok, mira, tú sabes que hay un movimiento paralelo, ahí está Kiko, Cherry, Rochi. Y hay otro movimiento ya que es el más establecido, ¿verdad que sí? ¿De cuál lado tú estás? Yo estoy en el medio. ¿Qué es lo que es Nueva York? ¿Por cuál lado te conviene más? Tú lo quieres entonces un vendepatria. Tú tienes que estar definido obligado con uno de los dos. Y si ese cuero que yo te he definido no me está haciendo cuero a mí, ¿qué hago yo? Me quedo yo sin pito y sin flauta. Entonces, ¿qué le ha hecho falta a Nueva York el artista para pegar plenamente con el público dominicano? Bueno, lo que le hace falta a Nueva York el artista poco ya, porque ya estamos metidos casi mente. Si no, mira, no estamos metidos, Sandy no me llama. Eso es así, es verdad. Mira, de los artistas que están pegados ahora mismo, ¿cuál está pegado sin talento? ¿Sin talento? Ajá. Mencióname cinco para sacarte uno. No, yo no sé. Por ejemplo, Kiko está pegado. Durísimo. No, viene un tema con él, ya saca a Kiko de ahí. Ah, porque viene un tema con él. No, okay. Si no, oye, tuviera talento. Dani, ya para que quite eso. Sí. Oye, te voy a decir. Que no tenga talento, que están pegados. Yo soy de la persona que creo que tú el que está pegado tiene su talento. ¿Verdad? Algo tiene que gustó, sí. Porque no vale decir que tú tienes talento y no hayas conectado con el público. La música es un negocio donde si tú no conectas, tú no tienes talento, porque tú tienes que conectar para que vean que tú sí tienes talento. Esa es la vuelta. Los empresarios lo que buscan es que conecte. Tú puedes tener talento del mundo. Si aquel loco conecta más que tú, es el loco que le van a invertir. Esa es la vuelta. ¿Qué es lo que ha conectado de ti? ¿Tu parte humorística o tu música? Funcionado, porque yo hago música jocosa, como los videos que yo hago, jocoso. Y mi parte que yo le meto su sazón completo, con ejecutoso. Está bien, repito la pregunta. ¿Qué se ha pegado más de ti? ¿El Nueva York a nivel de influencia como figura o Nueva York como artista? Lo que pasa, Sandy, que con el tema yo tengo los papeles de ese. No me conocían porque no había vendido la imagen. Okay. Entonces, cuando comencé, yo dije, coño, tengo que hacer algo para que me conozcan, porque el tema está sonando y nadie sabe de quién es ese tema. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente, que dije, dame, busco una forma, un atajo, para que Nueva York se meta y sepan que ese tema es de él. Pero esos videos tuyos son como una boutique, una cosa. ¿Tú trabajas bien? ¿Esa boutique? Sí. El mueble y yo trabajamos. El mueble tú. Mira, ya el tema que viene. Con mi mueble. Después que termino mi trabajo, me voy con mi mueble. Es verdad. El tema que viene entonces de producción, ¿cuál es ahora? Tenemos el tema Saludo, Saludo, el tema Sabandija. Y viene un tema ahí con una colaboración que no sé todavía cuál es. Ok. La compañía que tiene esa, hermano. La compañía. Para cerrar ya un mensaje para Mami Jordan. Mami Jordan, oye lo que te voy a decir. Dime la verdad, ¿esos tatuajes fue un carcelero que te lo hizo, sí o no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuánto pago lleva de la lipo? Y dime, ¿en cuánto me va a dejar la cosita que tú y yo hablamos? ¿Qué ustedes hablaron? Ella sabe, vamos a ver en cuánto ya me lo va a dejar, porque antes ya pedía 1,000 y ya me está pidiendo un viaje cuarto en dólares. Hey. Ella sabe. Un aplauso para Nueva York, la artista a nivel de Gacú 94.5 a nivel del choque. Está fuerte, está fuerte. Vamos allá, vamos allá.